están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional. Ernesto Trinidad y el Mundo Ledesma de tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? ¿Qué tal el mundo? Hoy viernes. Así es. Así que la audiencia de Marca Economía y Negocios sabe que yo soy parte de, esta, claro, de este claro. espacio. Que, claro. eh, que no venga con mucha frecuencia, pero siempre tengo mi presencia así en el programa. Es, así. De una u otra manera. De una u otra manera. Bueno, vamos así. a iniciar las informaciones, que hay muchas noticias importantes. Iniciamos con que a pesar de todas las controversias y los temores, las dudas, las desconfianzas, que se creó en torno a la tercera dosis de vacuna. El gobierno inició la vacunación de la tercera dosis, pero no es obligatorio, sino que cada quien lo hace si así lo considera factible. Vamos a ver a Rosario Escalante que tiene la historia. Gracias, buenas tardes. Así es, y pese a que la Organización Mundial de la Salud recomendó no apresurarse en la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, debido a que no hay estudios científicos que avalen su seguridad y eficacia, el gobierno dominicano inició hoy con la aplicación de una tercera vacuna o dosis de refuerzo, decisión que fue apoyada por el Colegio Médico Dominicano. El área quinta de salud y el Gabinete de Salud se preparó. Eh, estamos ya organizados, tenemos toda la logística organizada. Eh, tenemos previsto hoy vacunar 600 personas con Pfizer, pues puede ser 300 de primera y 300 de tercera. Estamos haciendo el registro en una nueva tarjeta y se la, estamos, eh, se la vamos a adherir para que ellos tengan la constancia de los dos. Eh, igualmente hacemos el registro aquí en la institución. Aunque la asistencia de personas sigue siendo baja en centros de vacunación del Distrito Nacional, como los que funcionan en el Palacio de los Deportes y las Universidades Nacional Pedro Enrique Sureña y Pontificia Madre y Maestra, este día varios ciudadanos, incluyendo representantes del sector salud, se animaron a ponerse su tercera dosis e instan al resto de la población a hacer lo propio. Voy a colocar la tercera dosis eh, como un acto voluntario y siguiendo la directriz del gobierno. Y definitivamente esta vacuna no es más que otra vacuna que nos ha tocado en el contexto de una desgracia mundial como es el COVID. Eh, exhorto a la población que acuda al llamado del, de las autoridades de salud que bajo ningún concepto pretenden hacerle daño. Sin embargo, todavía hay quienes dudan y se niegan a aplicarse una tercera dosis que además de ser diferente a las dos primeras, no tiene aval científico. Eh, no, yo no me pondría eso, ¿no? Eh, bueno. En ningún país de otro sitio o se ha puesto otra dosis. O sea, se ha recomendado otra dosis, porque aquí sí. Entonces, yo no, no confío en otra, no. No, aquí terminamos ya. Por el momento. Yo creo que justo ya con dos, porque me imagino que eh, alguna evaluación hicieron. Yo me la pondría, pero después que se le hayan puesto varias personas. Para estar segura, porque todavía no estoy segura. Queremos, gracias a Dios, que podemos ponérnosla. Hay países que todavía no la tienen. Hay países, por ejemplo, España que todavía la segunda dosis, hay muchísimos millones de personas que no han podido ponérselo. Y la primera dosis, la juventud todavía no ha llegado a eso y nosotros ya podemos tener la tercera. A pesar de que no hay estudios científicos que avalen la eficacia y seguridad de intercambiar las vacunas, ni sobre la necesidad de refuerzos, el presidente Luis Abinader insiste en que hay un consenso internacional en relación con que se necesita otra dosis de refuerzo. Las personas que hayan recibido su primera y segunda dosis con Sinovac deberán esperar un plazo de cuatro semanas para aplicarse la segunda y los que la hayan recibido con AstraZeneca deberán esperar un plazo no menor a 12 semanas. Es toda la información que tengo por el momento. Con esto yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Rosalba. Bueno, Edmundo, eso de la tercera vacuna. Ha generado mucha preocupación e incertidumbre en algunos claro. de la población. Pero como tú lo acabas de decir, como lo acaba de decir también este trabajo de Rosalba, no es obligatorio. No es obligatorio, pero la verdad es que a mí me parece como un invento. Porque se sabe y que mucho más cuando se habla de la vida de la gente, cuando es una investigación que tiene que ver con algún efecto nocivo que podría causar alguna decisión como esta. Lo adecuado es que se espere la investigación de organismos internacionales de la OMS, la OPS, OPS de algún laboratorio internacional o de alguna universidad generalmente norteamericana que tienes, tienen el expertise científico para determinar y para hacer los estudios y determinar si esa iniciativa es o no nos iba para el cuerpo humano. Bueno, yo entiendo que el gobierno debió esperar, por lo menos comenzar ese proceso de la tercera dosis eh, para septiembre, que posiblemente ya hubiera más información y algunas investigaciones. Mira el caso de Reino Unido, eh, pautó esa tercera dosis para inocular a su población por, para septiembre. Me imagino que harán alguna investigación. En el país hay mucha contradicción con respecto a eso y el debate y las discusiones, sobre todo en los médicos, que han visto eso no están de acuerdo. Es decir, hay más diferencia que a favor. Por lo tanto, llama la atención que médicos reputados que hablan del tema eh, tengan su duda y, y, y lo que están diciendo al gobierno. Precaución con eso, porque todavía no sabemos qué puede generar. El argumento que esbozó el gobierno es que, los, muy, que muchos de los ciudadanos dominicanos que se han vacunado con la Sinovat, con la vacuna en china, tienen apenas un 50% de, de, anti, eficiencia. de anticuerpos. y sí. que muchos incluso se han enfermado, se han vuelto a, a, a infectar y han hecho gravedad sí. y que por eso se necesita un reforzamiento quieren restablecer eso, esos organismos que, que realmente el Terrero, que tú sabes que es un sí, infectólogo, el infectólogo director de Robert Ricardo, exactamente, el reputado de la República Dominicana, ha dicho que aunque la vacuna china hizo su trabajo porque no había nada más, pero la, la verdad es que solo tiene una eficiencia de un 50% y que por eso es adecuado un reforzamiento de una tercera, perdón, y hasta de una cuarta vacuna, dice. Bueno, le, por lo general, eso de los refuerzos siempre ha existido en, en, en la vacuna y lo vemos con los niños y nosotros también pasamos por ese proceso con un, vacuna para la difteria, para, para otras enfermedades. Eh, que se ha puesto refuerzo ahora bien como te dije edmundo es una es una situación preocupante porque hay miedo en la población pero el gobierno antes de entrar en ese proceso debió terminar de colocar la segunda dosis con la vacuna china que ya tiene aquí a, a la mayoría, a los que faltan de la población y a los que quieran vacunar y a los que vienen con Pfizer y AstraZeneca. Y concluir eso yo es... Creo, sí. Yo creo y que eso era lo mejor. Eso era lo mejor y dejar ese periodo, por lo menos dos meses, que ya esa gran población que se vacunó, que tiene las dos dosis, ya se tendría más alrededor. Crear la inmunidad de rebaño. Exacto. Luego que se haya, se haya vacunado todo sí. el mundo, entonces, Vamos. todo el que se haya vacunado sí. con Sinovac tiene... Ah, merito una, tercera ah merito una tercera dosis. Entonces, iniciaba ese proceso ya a final de agosto, o a inicio de septiembre, y posiblemente hubiera menos duda, menos preocupación, incertidumbre, porque sobre todo en personas mayores, eh, tú sabes cómo son los rumores en nuestro país, y, además, y la gente cómo comienza, que de una vez entienden que la vacuna puede hacer y algún y daño. además año, se le da el, el tiempo. El tiempo suficiente. Para la investigación que están Exacto. Haciendo los organismos internacionales Nacionales. y determinar si es factible no, o, o no es factible. Sí. Ahora, tú sabes que también en el proceso de vacunación aquí vacunaron algunas personas, Uno se va, algunos fueron vacunados con AstraZeneca y otros con Sinovac. Eh, sí, en ese caso no ocurrió nada porque no se ha denunciado ningún problema, pero no sabemos lo que pueda ocurrir a partir de tú tener tres dosis que puede ser una de Pfizer, otra de AstraZeneca. La realidad es que... Ya se comenzó. Y como no es obligatorio, el que quiere entrar, el que quiera ir, la puerta está en y abierta. Y bueno, eh, esperar que esa decisión que tomó el gobierno sea la, la más, la, la más conveniente. conveniente. Porque la verdad es que lo que queremos es salir. ¿Sí? destacar de la sí, que el Si no es porque esto es lo de nunca acabar concho esto es una situación bueno continuamos con las informaciones bueno el Fondo Monetario Internacional reiteró la necesidad que tiene la República Dominicana de ampliar la base impositiva para revisar las exenciones fiscales y aprobar una ley de responsabilidad fiscal consideró que las nuevas reformas en el sector eléctrico ayudarán a crear un espacio fiscal para reducir los riesgos de sostenibilidad de la deuda, protegiendo al mismo tiempo la inversión y el gasto social. El equipo técnico del FMI elogió la respuesta dada por las autoridades dominicanas para proteger la salud y las condiciones de vida de los dominicanos, incluyendo el aumento del gasto en salud, las transferencias sociales, la reducción de selectiva de impuestos y las políticas monetarias y prudenciales de apoyo principalmente asociados a la fortaleza y la velocidad de la recuperación mundial. Mira, yo me quedo en la primera parte. Yo donde también. El fondo dice que es necesario ampliar la base impositiva, que es necesario revisar los subsidios y que es necesario y, eh, eh, aprobar una ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque a través de esa reforma que además se ataca a la clase rica, porque la clase rica es la que tiene exenciones, Exacto. que hay que revisar, la clase rica es la que tiene empresas y evade impuestos, y entonces se haría una reforma progresiva en la que más pagarían serían los que más pueden. Entonces eso permitirá dos cosas importantes. Primero, que no se afecte una vez más a la clase media se podrá ampliar la inversión del gasto público, especialmente en el gasto social, en educación y en salud, y así mejorar la productividad laboral y en consecuencia mejorar la productividad país. Y por otro lado, la sostenibilidad de la deuda a través de aumentar los ingresos, porque si todo el evasor empieza a pagar, y si el gobierno, por ejemplo, el gasto tributario, que es lo mismo que el subsidio, que son las exenciones fiscales, sí, sí. son diferentes nombres técnicos, sí, nombre representa típico. un 6.8% del PIB. El, el déficit fiscal histórico de la República Dominicana oscila entre un 2.5 y un 3.6. Eso quiere decir que solamente... Eliminando el 50% del subsidio, ya la, la economía dominicana no tiene déficit y, en consecuencia, la deuda pública se empieza a manejar. La evasión en algunos rubros, como impuestos sobre la renta y el ITEBI, que son los más importantes, a veces llega al 50% y supera a veces el 50%. Eliminando, eh, eh, eliminando la evasión en un 50%, entonces ya el gobierno tendría. Superave. Y eso en consecuencia asegura una adecuada inversión en salud, en educación y en gasto social para proteger a las personas vulnerables. El, el otro componente importante es el tema de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque aquí con frecuencia los recursos se elabora un presupuesto y el gobierno finalmente o cualquier ministro lo utiliza en lo que le dé la gana y en periodos de electorales entonces también el gasto el, el, adeo, el, el déficit se fiscal se incrementa. se incrementa de una manera vertiginosa y eso termina convirtiéndose en deuda pública y finalmente eh, la parte de el pacto eléctrico que lo menciona, que sí. supuestamente parece que lo revisaron y parece que lo que vieron ahí podría coadyuvar a la solución en el mediano y largo plazo del de el problema eléctrico. Que es un tema interesante, lo he dicho en otras ocasiones. Si usted busca el déficit fiscal de los últimos 20 años, 15 años, se va a dar cuenta. Que se parece mucho al suicidio eléctrico. Son casi iguales. Son casi iguales. Eso quiere decir que si nosotros no tuviésemos un sistema eléctrico eficiente, a pesar de todos los desmanes y todas las locuras y la baja calidad del gasto, prácticamente la deuda, de nosotros, la deuda externa de nosotros fuera insignificante. Entonces, resolver, conjurar. El problema eléctrico es fundamental para asegurar la sostenibilidad y aumentar el nivel de productividad de la República Dominicana. Porque cada vez que uno habla con un empresario y le pregunta cuáles son los principales problemas que tiene la producción nacional, empiezan con Electricidad. el problema eléctrico. Mírenlo ahí: los tres: problema eléctrico, falta de financiamiento y falta de educación. Entonces. El diagnóstico está hecho. Vamos a ser responsables ahora que se firmó el pacto eléctrico y vamos a hacer esa reforma fiscal. Ya lo otro de lograr productividad, buena educación, es a. Ah, no, y, y, eso, ya es a largo y plazo. eso a largo plazo. Así es. Pero eso está, eso es sobre todo voluntad política. Especialmente. Si no hay voluntad política, es muy difícil que eso que acaba de expresar Edmundo pueda lograrse. Sin embargo, en esta ocasión, el fondo hizo una sugerencia que es más o menos agradable para el país, para, para cambiar de rumbo. Ampliar la base impositiva. Ahora, si se amplía la base, ¿cuáles productos Exacto. serían, serían, se le colocaría ese elitevis? Eso hay que ver, porque también podría en ese, en ese renglón, afectar a algunos productos que son de la canasta familiar y algunos artículos que la población pobre puede comprar y que no están grabados en este momento. Eso hay que verlo. Hay una, la propuesta y ese part... siempre ha sido sí. una, una situación, una, discusión, una discusión muy extensa. Mira, hay una propuesta, la propuesta del Partido Reformista es que se le recobre Tevis a todos los productos para que no haya espacio a elevación. Ahora, que se elimine, perdón, que baje el porcentaje. O sea, en vez de un 18, bueno, que lo pongan en 10. Que baja a 10. Bueno, baje a 10. Y entonces, no, ahí, pero... eh, ahí bajan muchos precios, claro pero que... pero no se puede batir. No. Entonces, como no se puede batir en cada operación que haga cualquier empresa, el 10. Claro. No tu tía, el 10. El 10. Tienes, o, o el 12, no o, sé. No, lo que, la, la, el, la, tema el porcentaje es que, que yo le quieran poner. El, pero... el tema es que se puede lograr, se puede lograr incluso disminuir los precios, pero, pero aumentar los ingresos. Pero, porque todo el mundo paga. Claro, pero eso sería una medida un poco impopular. ¿Tú sabes por qué? Bueno, pero 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 pero, pero, pero es que no podemos estar pensando no, en No, no, pero claro, eso lo tiene eh, eh, que asumir eh, el costo eh, político claro, en duda y que te, después sí, el tiempo pero, le dé la razón. Sí, pero esa es la, una, la implementación. Sí, pero hay que verla, hay que analizarla. Porque por eso di que de, de están pensando en, en en popularidad, o qué sé yo, que es que, que somos lo que somos, un país Claro ]cito. que sí, sí. Okay. Los países que han eh, han logrado el crecimiento, el desarrollo integral, el bienestar, el progreso es porque tuvieron en su momento políticos responsables que dijeron los estudios indican que esto es lo que va. No y es y no un el... asunto de que si sí, a mí me conviene o no. no. Es esto. No, y que además, que el gobierno que viene le da continuidad porque eso es parte de un proyecto país. Exactamente. Pero aquí no ocurre eso. Aquí porque, cada quien hace lo que a da su voluntad. Porque además se supone que esa discusión va a, es a través del Consejo de Económico y Social. Claro que sí. O sea, no es que el gobierno lo no va a hacer solo. No, no, es, no, no, el no. gobierno puede hacer una propuesta. Claro, y luego... Pero... Vienen las contras sí, 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 por Claro, hay, hay, hay un escenario. Y se para un consejo. Sí, hay un escenario para discutir eso, okay. donde todos los sectores de la producción nacional que hacen vida nacional pueden participar ahí. Exactamente. Entonces, ese es el escenario. Ahora lo que hay que estar claro es que ahora le toca sacrificarse sí pero a los que siempre han tenido privilegios. Sí, No, y que, bueno, el mundo. Ese grupo que siempre ha tenido privilegios, yo nunca lo he visto sacrificándose por el país. Bueno, yo espero que ahora sí, porque aparte de eso. Tus esperanzas. Por son... lo que hemos. Óyeme, oye, que es lo que pasa. Por estar dando privilegios y por estar forzando al que menos puede, es que la economía dominicana ha llegado a esta claro, situación. No. De ya de prácticamente insostenibilidad no, de la deuda. Claro. Entonces, si, si de repente se hace una reforma para que la clase media. Vuelva a asumir el costo que Aquí caliente. se lo vemos en de tierra. Claro, ¿no? porque tiene que estar. Porque ¿Qué? llega un momento en que. ¿Quién es que paga todo el coste? Si aquí? sigue apretando la tuerca, se, se, se va a rodear las la rocas. Las rocas, entonces, ¿quién es que paga todo aquí? La clase media. Entonces, por eso. Entonces, vamos a subir un poco más de la clase media y vamos a entrar allá los ricos, Así. que es. son los que tienen más poder, son los que tienen más recursos y son los que más pueden no, no, pagar. Estamos tanto que los bancos te lo foramos ahí. Dale, ¿Qué, ¿con qué con El opinión? economista Antonio Ay. Siriaco Cruz sostuvo que la expansión de la economía, que según el Banco Central fue, fue de un 13.4%, en, el primer, en los primeros cinco meses del año, no ha traído como consecuencia un incremento del empleo. Veamos una historia con el Trinidad. Siriaco Cruz explicó que los datos más recientes sobre el mercado de trabajo están indicando que la tasa de desocupación abierta, que es la que usa el Banco Central, se incrementó en los primeros tres meses del año pasado de un 6% a un 8,4%. Él también, vicedecano de la economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sostiene que si bien es cierto que ha habido un proceso de recuperación de la economía, ha sido muy asimétrico a nivel sectorial y todavía no se puede hablar de un proceso de expansión pleno. Pero yo pienso que hay que tomar en consideración que hasta ahora ese crecimiento que ha presentado y está presentando la economía dominicana. No es un crecimiento que está absorbiendo la cantidad de empleos eh, que se perdieron en el año 2020. Indicó que todavía hay sectores muy rezagados como el turismo y que a esto hay que añadirle el hecho de que hay personas que no han recuperado sus empleos. Dijo que le ha extrañado que el gobernador del Banco Central haya adelantado información sobre el crecimiento de la economía pero no así lo ha hecho con la evolución del mercado de trabajo. El cual nos permite a nosotros sencillamente ver qué tan inclusivo ha sido ese crecimiento y qué tan robusto evidentemente ha sido ese crecimiento. Porque todavía hoy en día, cuando uno calcula el crecimiento potencial de la economía dominicana y lo compara con el crecimiento real, es evidente que hay aún todavía empresas que no están operando a su plena capacidad. El economista manifestó que hay que esperar y seguir adelante y obviamente hay que trazarse como elemento prioritario que el empleo debe estar acompañado de estas cifras de crecimiento económico. Continuamos con Marque, Economía y Negocio. Bueno, en esta oportunidad... La caída de empleo, entre enero y marzo de 2021 hubo 192.491 empleos menos que en igual periodo del año pasado, según los resultados de la encuesta nacional Continúa de Fuerza de Trabajo. La población ocupada se ubicó, escuchen bien, en 4.413.383, es decir, que se han perdido muchos empleos. Sin embargo, esa variación en la ocupación representa una notable mejoría con respecto a la pérdida anualizada de 410,367 puestos de trabajo que arrojaron las estimaciones del segundo trimestre de 2020. Momento más o menos crítico de la pandemia por el COVID-19, indica el estudio del Banco Central. La encuesta indica que en el primer trimestre de 2021 se registró una mayor tasa de desocupación así como un aumento de la inactividad y la informalidad, similar a lo que ha experimentado en la mayoría de las economías del mundo. Los empleados del sector formal concentran la mayor disminución, un total de 225.869 trabajadores, seguido del servicio doméstico, con una reducción de 33.803, mientras el sector informal registró un incremento de 67.000. 181 nuevos puestos de trabajo en comparación con el trimestre enero-marzo de 2020. Entonces, bueno, una situación bastante difícil, muy complicada. Mientras baja el trabajo formal, se incrementa significativamente el trabajo informal. Eso, 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 es, eso no es bueno. Eso no es bueno, eso no es bueno, porque lo más, lo adecuado es que la economía se vaya formalizando, porque incluso con el tema del pago de los impuestos, para poder enfrentar el tema de la deuda, es, es bueno que la mayor cantidad de dominicanos esté formalizado, porque además el sistema de seguridad social sí. también se fortalece. Eh, pero esos son algunos de los estragos, de las secuelas, de la crisis, de la pandemia, y en la manera en que se vaya normalizando no solamente la economía dominicana, sino la economía mundial, entonces eso irá revirtiéndose, empezará a recuperarse con mayor eficacia y con mayor velocidad eh, la cantidad de empleos que hemos perdido. Sí llama la atención, el, eh, bueno, pero el, ahí se explica que hay menos con respecto al año pasado, pero que hay una recuperación. Sí, pero eso, eso es preocupante porque que en el informe del Banco Central que dio esta semana, no se presentó nada con relación al mercado de trabajo. No. Y eso te dice a ti, bueno, y ahí y, y está esta encuesta. Y no, dice, pero, bueno, re, pero recuerda que también este es un informe del Banco Central. Sí, sí, claro que sí, pero debió presentarse ahí, porque si la economía crece, lo lógico es que tú genere algún tipo de empleo. Y si, no, no, pero, pero, si no ocurre eso pero, pero oye oye porque, el mercado de trabajo oye, es un porque, problema en porque, el mundo no 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 de que lo hay lo hay pero oye lo que te está diciendo lo que, lo, en el segundo primero segundo párrafo que tú leíste lo dice con respecto al año pasado hay una disminución ahora claro. se se establece que hay un nivel de recuperación de la economía por supuesto la economía no está no está tan dinámica como no, no. El, eh, 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 el, en el 2019, por ejemplo. No, no o sea, pero. vamos en un proceso de recuperación y entonces el proceso de recuperación del empleo va más lento. Lo que vamos a esperar es que la situación siga avanzando y ve cómo va marchando. A ver lo que pasa. El presidente Luis Abinader encabezó el Miches el acto del primer Picasso del proyecto Viva Windan Resort con una inversión privada que supera los 3.500 millones de presos en una primera etapa, la que estará lista para el año 2023. El proyecto generará 500 empleos directos y unos 1.500 empleos indirectos, convirtiendo a Viva Windham Resort en la primera empresa de capital dominicano en establecerse en la zona de Miches. Con este primer Picasso damos inicio a la construcción de un hotel de la cadena Viva Windham Resorts de unas aproximadamente casi 500 habitaciones que servirán para alojar a cientos de turistas que elijan como destino esta maravillosa zona de niches, que es uno de los lugares de nuestro país que cuenta con un inmenso potencial turístico que estamos dispuestos a desarrollar. La mañana de hoy da una señal clara de prosperidad, de progreso, de compromiso, de unidad del sector público y el sector privado. Pero sobre todo de un gobierno que minuciosamente le da seguimiento a los pequeños detalles y va haciendo una realidad. Porque creemos en el destino del país y confiamos en la fortaleza del sector privado y en el gobierno que lo dirige, estamos aquí hoy iniciando el primero de los dos hoteles que se construirán en ese complejo turístico, con una inversión estimada de 3.500 millones de pesos en su primera etapa. Durante el acto, el presidente Binader aseguró que su gobierno es un ferviente abanderado de esta colaboración por los grandes beneficios que reporta la unión de lo público y lo privado al crecimiento económico y el desarrollo del país. Bueno, es hora de ir al diccionario económico. Ciudad-Estado. Un Estado es independiente cuando comprende una única ciudad con soberanía sobre el territorio circundante. Las ciudades-estado más famosas son las de la antigua Grecia como Esparta, Atenas y Tebas, aunque la mayor de las ciudades-estados existieron primero como monarquías a lo largo del tiempo desarrollando sistemas políticos alternativos como las aristocracias, las oligarquías y democracias.